Si eres un lector empedernido y además usuario de Kindle, seguramente te gustará conocer todas las ventajas que puede aportar a la vida de los usuarios, y es que no todos conocen las posibilidades que puede llegar a ofrecer este dispositivo. Además de poder descargar libros de Amazon, tu lector puede hacer muchas cosas más. Una de ellas, acceder a libros de tu biblioteca más cercana. Muchas bibliotecas físicas cuentan hoy con un espacio destinado a la descarga de libros electrónicos. No tendrás ni que moverte del sofá para ir a la biblioteca y coger el libro que estás buscando. Además, Kindle te permite compartir tus libros con otra persona. Para configurar esta opción, tienes que entrar en la pantalla Home y buscar en el menú la opción Biblioteca Familiar. En ella podrás añadir a una persona. Esta deberá acceder a su cuenta de Amazon y habilitar la opción de compartir. Así los dos podréis elegir compartir todos los libros comprados o solo algunos. Pero hay mucho más en el libro electrónico de Amazon, un servicio para recibir documentos personales a lo que podemos añadir el convertidor a formato Kindle. No podemos olvidar la opción de leer artículos a través de Instapaper o Pocket y la posibilidad de navegar por Internet en todos los modelos Kindle. Otras opciones disponibles que dependerán del tipo escogido serán la de escuchar música y audiolibros, ver vídeos o descargar juegos.